Estamos con Melanio Valdés, asesor del Sindicato de Pescadores de Hilos, SUPAPI, para conversar sobre la política pesquera en el sur del país. Melanio, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias a ti, Enrique, por la invitación. Una pregunta, ¿qué es lo que sucede con los pescadores artesanales y el nuevo mar que conseguimos a raíz del pronunciamiento de la AIA? Porque yo, por un lado, escucho a la Sociedad Nacional de Pesquería diciendo realmente estos recursos van a favorecer a los artesanales, pero escucho a algunos grupos de pescadores artesanales que dicen, no, realmente esto beneficia a los pescadores industriales. Parece que nadie los quiere. ¿Qué es lo que sucede con estos nuevos recursos? Mira, yo preguntaría, ¿está bien que hayamos ido a la AIA? Y yo respondería, lamentablemente hemos ido a perder. ¿Para qué fuimos a la AIA si nosotros no pescamos el recurso más importante de esa zona? ¿Cuál es la anchoveta? Hay otras especies. Tú lo dices por la regulación interna que existe. No, muy aparte de eso. Nosotros los peruanos, a ver, para entender, en Sudamérica existen tres biomasas de anchoveta. Uh-huh. Es como en tierra, por ejemplo, conocemos las manadas de los lobos, por eso, claro. ¿No? Tres stock. Un stock está en el norte del Perú, de Arequipa hasta la línea ecuatorial, más o menos. Ese es el problema de los peruanos. El otro stock está en el sur de Chile, el problema de los chilenos. El stock del centro de Sudamérica es del paralelo 16 Arequipa hasta el paralelo 24 Antofagasta. Ya. Ese es el stock que nosotros compartimos con los chilenos. Lo dicen los científicos que durante 60 años han estudiado esa zona en el mar y hoy, lamentablemente, los peruanos no podemos capturar anchoveta porque de Arequipa esta transita libremente hasta Antofagasta. Uh-huh. Mientras los peruanos no pueden capturar, ni los artesanales ni los industriales pueden entrar a la zona de las 5 millas por donde transita esta anchoveta. Uh-huh. Quiere decir entonces que todas las divisas, los millones de dólares que en estos momentos deben ser compartidos entre ambos países, lamentablemente Chile es el que se lleva. Claro. O sea, claro, ahora esto no tiene nada que ver con el tema de la AIA, sino, como, por eso te decía al inicio, con una regulación interna, ¿no? Con esa regulación interna que prohíbe la pesca dentro de estas primeras millas. Claro, ¿no? Es que mira, Enrique, donde hoy hemos ganado, es un lugar que todavía no se conoce, se están haciendo los estudios para ver qué encontramos en ese lugar, pero lo que lo vemos y lo palpamos a diario es el tema de la anchoveta. Sí. La anchoveta es como en los metales, es el oro del mar. Claro. Entonces, lo que vayamos a encontrar en esa zona que hoy ganamos, o sea, no se conoce a ciencia cierta en sí lo que vamos a encontrar ahí. Claro, pero no es comparable con la riqueza de la anchoveta. No es correcto. El viceministro Pompeu hace unos días en este programa dijo que la razón por la cual se establecía esta prohibición de pescar en estas primeras millas era por un tema de conservación, no solamente de la anchoveta, sino de otras especies que eran arrastradas y depredadas cuando se pescaba con anchovetas. ¿Qué opinas sobre eso? Enrique, este es el informe científico de IFOP Chile. Ajá. IFOP Chile es como IMARPE en el Perú. Claro. El Instituto de Fomento Pesquero, este es un documento, copia de un documento oficial del Estado chileno que regula el tema pesquero. Claramente dice aquí que el desembarque chileno en el 2011 habría estado asociado a un desplazamiento de la anchoveta del sur del Perú hacia el norte de Chile. Ajá. Lo hizo un informe científico. De ellos, de Chile. De Chile. De Chile. O sea, si la ministra, el ministro Pompeu, que no sé dónde están parados, si no leen este tipo de cosas, porque esto es científico, ¿no? Ni siquiera es un diario, ni siquiera es, te lo digo yo, esto es argumento científico. Ahora, el argumento del Estado chileno. Claro, el argumento que me daba el viceministro hace unos días en el programa es, oye, más allá del tema de la anchoveta, si yo dejo que pesquen anchoveta en las primeras millas, lo que va a suceder es que van a depredar otras especies, porque la anchoveta es chiquita, entonces las redes que se usan para anchoveta se llevan otras especies, y cuando se llevan esas otras especies, en general se distorsiona, Enrique, todo el ecosistema marino. Que lo demuestre científicamente, el viceministro Paul Pompeu una vez me recibió en Produce. Ajá. Le expliqué cerca de una hora para que entienda, pareciera que no me escuchó en ese momento, pero le demuestro científicamente. ¿Qué es lo que tiene que decirle a Enrique? Viceministro, demuéstreme científicamente que lo que usted ahora está diciendo es cierto. El viceministro dice que el que produce tiene efectivamente los estudios que fueron los mismos que se presentaron en este caso que se llevó a la Corte Suprema para discutir si existía o no existía justificación para este límite. Lo que sucede, Enrique, es
durante 21 años se han dicho tantas mentiras, uh-huh. tantos congresistas inclusive que no conocen, me gustaría que este documento chileno, que lo he encontrado, documento chileno, uh-huh. que dice claramente que el stock de Chile del norte y el sur del Perú es compartido. Es como que ya. estamos en una... voy a poner el ejemplo. Este es el stock norte de Chile, sur de Perú, conforme. Uh-huh. No puede ser que Chile esté pescando y nosotros los peruanos no pesquemos nada. Cuando es el mismo stock, es como de un cuarto. Claro. Un hijo está durmiendo sin zapato y el otro está pues en cama, está bien con toda la decoración. Si es el mismo cuarto, es el mismo stock. Uh-huh. O sea, mínimamente el Estado peruano tiene que leer los informes científicos de hace 60 años hasta ahora, a fin de que se den cuenta que la única ventaja que estamos dando es al país del sur, uh-huh. y Roberto Angelini debe estar súper contento. Uh-huh. Ahora, el viceministro Pompeu daba otro argumento también en el programa, que es que si fuese cierto que esta regulación es mala, no hubiese crecido el PBI pesquero, pero el PBI pesquero aumentó mentira, en 12%. Mentira. Eso es lo que dice el viceministro. ¿Con qué cámara estoy para decirle que es un mentiroso? Mentira, Enrique, ¿por qué? Porque correctos los datos oficiales miente, del ministerio. El congresista Ángel Neira, cuando dijeron que había aparecido cantidad de pesca, que la gente está comiendo pescado, oiga, usted va a Hilo, uh-huh. el puerto más importante del sur del Perú, oiga, anchoveta no hay en la mesa popular, y los precios, la corvina, el lenguado, súper caro. Pero una cosa es decir, yo voy al mercado y encuentro esto, pero otra cosa es contradecir la cifra oficial. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Usted dice que están alterando las cifras en el ministerio? La directora de Produce, ajá. Úrsula Naranjo, ha presentado las cifras oficiales del año 2013 a la Comisión de Producción del Congreso, al congresista Ángel Neira y Octavio Salazar. Les ha demostrado con datos estadísticos, ahí la directora de la región Moquegua. Ajá. Entonces, el viceministro Paul Pompeo, no sé de dónde saca esa información. O sea, usted dice que los datos regionales contradicen los datos nacionales. Yo le puedo dar el teléfono de Úrsula Naranjo, que contradice todo lo que dice Paul Pompeo. Uh-huh. Por eso digo que hay tanta desinformación. Me gustaría, a ver, ¿por qué no va al puerto de Hilo Paul Pompeo? ¿Por qué no va Gladys Trioña al puerto de Hilo y se junta con la sociedad? ¿Sabes que la votaron de Hilo y le dijeron uh-huh. chilena? En el puerto de Hilo. Y se reúne coincidentemente con todos estos grupitos que le dicen en Hilo, en la zona sur, los pro-chilenos. No sé por qué. Es un tema muy aparte del que me gustaría conversar en otro momento, pero hay cosas muy extrañas que han sucedido. Ahora dice la ministra Gladys Trimeño, dice, los presidentes de región, el decreto 003 es del año 2008, ¿correcto? Donde las embarcaciones industriales podían ingresar a la zona de las 5 millas, de Arequipa hasta uh-huh. la frontera. Lo dio IMARPE, dio un informe científico en el año 2007 y se sacó el decreto 003. La ministra dice, se dio porque los presidentes de región querían que los industriales ingresen a la zona de las 5 millas. Correcto. Como ya no quería ningún presidente de región, se derogó el decreto. Okay. Entonces yo digo ahora, mira, te traigo un documento del presidente de la región Moquegua donde está pidiendo uh-huh. régimen especial de pesca para el sur. Entonces yo le digo a la ministra, señora ministra Gladys Trimeño, inmediatamente, después de escuchar este programa, régimen especial de pesca para el sur. Porque uh-huh. el presidente de la región Moquegua, Martín Vizcarra, con quien no comparte muchas cosas, pero aquí le estoy demostrando con hechos, que está pidiendo régimen especial perfecto. Para la zona sur. Vamos, nos ha ganado el tiempo. Bueno, vamos a seguir inventando gente para discutir este tema. Efectivamente es un tema muy movido y donde hay muchas opiniones. Te lo agradezco muchísimo, Melanio. Bien, vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.